Este video podría ser sobre algunas de las características de la famosa catarata islandesa llamada Gullfoss, pero en su lugar les voy a contar sobre una de las personas a las que le debemos la preservación de esta catarata. Sigridur Tómasdóttir. Nacida el 24 de febrero de 1871, Sigridur vivió toda su vida en una granja en Bradford, en las cercanías de la catarata. Este pueblito estaba cerca del paso rumbo a Gullfoss. Entonces, también fungía de una zona de hospedaje para los visitantes. Las hermanas Tómasdóttir amaban la catarata y en ocasiones trabajaban como guías de turista para quienes deseaban ir a verla. Se dice que Sigridur, aunque no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, era una mujer muy versada, culta y artística. A principios del siglo XIX, los inversores extranjeros estaban interesados en explotar las cascadas de Islandia para la producción de electricidad. Un inglés se interesó por Gullfoss y le ofreció una buena suma de dinero a Tomás, el padre de Sigridur, por las cascadas, pero su respuesta fue: "Yo no vendo a mis amigos". Comenzó la lucha entonces de Sigridur para salvar las cascadas. Sus oponentes eran muchos de los hombres más poderosos y ricos del país. Se dice que realizó muchos viajes largos y difíciles hacia Reykjavik para promover su causa. En un momento en que parecía todo perdido, Sigridur amenazó con tirarse a las cascadas. Afortunadamente no llegó a eso, y gracias a la ayuda de su abogado Svein Björnsson, quien se convirtió en el primer presidente de Islandia, consiguieron anular el contrato y Gullfoss pasó a ser propiedad del pueblo de Islandia. De acuerdo con unas fuentes del internet, dicen que más tarde en su vida sus vecinos decidieron honrarla por el esfuerzo regalándole una pintura de la cascada en su cumpleaños 70. A Sigridur nunca le gustó esa pintura y terminó tirándola al río. En 1978 fue descubierto el memorial de Sigridur Tómasdóttir por el Ministerio de Educación y las autoridades locales de la región. Este está hecho por Ríkharður Jónsson, uno de los escultores más famosos de Islandia. Se dice que cuando Ríkharður había visitado Bradholm para pintar su cuadro, salió por un momento y cuando volvió, la imagen ya no estaba ahí. Al preguntarle a Sigridur que qué había pasado con la pintura, ella le contestó: "No puedes recuperar lo que guarda el fuego". A ella no le gustaba tampoco esta pintura. Posteriormente, Ríkharður dibujó otra pintura y la usó como el modelo del retrato. Sigridur murió el 17 de noviembre en 1957.
Les.